En Domingo de Juegos os voy a intentar hacer un análisis de Tokaido. Un poco sobre estrategias, un poco sobre cómo jugar al juego, ¿vale? Y disfrutarlo. Un juego al que yo le he jugado más de 200 partidas, muchas de ellas online, a través del Board Game Arena. Pero que también siempre lo disfruto, siempre que lo saco a mesa con cualquier conocido, gente iniciada y gente no iniciada, ¿vale? Tokaido, un juego que pudisteis ver en el anterior vídeo, que os dejaré en la descripción, en la descripción para que podáis consultar un poco de estrategia sobre un caso real. Pero en este es una carrera en la que hay que intentar ir despacio, despacio, ¿vale? Y hacer muchas paradas en el camino, ¿vale? Cada uno de los puntos del camino da unos beneficios que al final se transforman en puntos de victoria, y estos puntos de victoria al final determinan quién es el vencedor de la partida, ¿vale? Para mi análisis, yo comenzaría un poco por los personajes. Los personajes son estos, ¿vale? Voy a enseñar a la cámara de arriba y os contaría un poco, para mí, detalles fundamentales, porque el juego comienza con dos personajes al azar. A cada jugador se le entregan dos personajes al azar y de ellos dos elige uno para jugar toda la partida, ¿vale? Entonces, un poco ya traduciendo los símbolos, pero el Chubei, este quiere decir que en cada posada son estas las paradas intermedias, estas, las que marcan con ese símbolo, en esas posadas recibe una carta de encuentro. Las cartas de encuentro son buenas, ¿vale? Después las miraremos, ¿vale? Umegai. Este personaje, cada vez que sitúa su viajero en una casilla de encuentro, recibe un punto de victoria y además recibe una moneda. Buena habilidad. Este es el número de monedas que reciben al inicio de la partida. Salvo que se apliquen reglas especiales de compensación, de quién sale antes, quién sale más tarde, son reglas opcionales. Satsuki nunca paga por las comidas en ninguna de las posadas. Sayakano, en este caso, cuando compra dos artículos, si tiene monedas para poder pagarlo, la segunda no lo paga. También después, los voy a ir separando por bloques y así podremos un poco analizar los beneficios que obtienen de cada una de las cartas. Hiroshige, en cada una de las posadas intermedias, estas tres, recibe una carta de paisaje. Kinko paga una moneda menos por las comidas realizadas, eso incluye pagar cero. Este aquí. Mitsukuni, el yayete este, ¿vale? Obtiene beneficio de un punto de victoria cada vez que visita las termas y un punto de victoria adicional si consigue uno de los logros finales del juego. Logros finales del juego los debo de tener aquí. También los analizaremos después. Hiroshi. Zen Emon, el viajero que puede comprar un solo artículo. Si decide realizar la compra de un solo artículo, le puede costar una única moneda. Ahí vamos, con todos. Pero nos queda Hirotada. Cada vez que tu viajero se sitúa en un templo y hace una donación al templo, desde la reserva de monedas, una moneda adicional va al templo. Y Yoshiyasu, ¿vale? En este caso, los encuentros, coge dos cartas y de ellas se queda la que más le interese, ¿vale? Entonces, yo, para mí, en este caso, podéis ver que personajes que vayan a comprar recuerdos hay dos, personajes que vayan a beneficiarse de los encuentros realmente hay dos, porque Chunbei es siempre en las posadas, pero eso quiere decir que puede ir a competir por los logros de encuentros, beneficios en las comidas, podrían ser estos tres. Los tres obtienen beneficios en las comidas, con lo cual, bueno, si bien estos dos irían a competir
por el logro de comida. Este iría a competir más bien enfocado al logro de paisajes. Mitsukuni iría a competir casi por cualquier de los logros y especialmente por el de los baños. Y Hirotada pues beneficia a ir a competir por el templo, ¿vale? Resumo un poco cómo conseguir puntos, porque hay muchas maneras de conseguir puntos, muy diversas y que las partidas hacen que siempre estén muy igualadas, ¿vale? Puntos del templo. El que más monedas haya dado el templo, 10 puntos al final de la partida. 7 el segundo, 4 el tercero y 2 el último, ¿vale? Más puntos al final de la partida. Los logros. Los logros, hay tres tipos de logros, digamos, inmediatos. Estos se conceden durante la partida y estos se conceden al final de la partida, ¿vale? Son más encuentros realizados, diríamos que compiten ellos. Si son los que más cartas de encuentro tienen, tres adicionales. El que más baños ha visitado, tres puntos adicionales. El que más souvenirs o recuerdos ha comprado, tres puntos adicionales. Y el que más monedas o el que sus comidas tienen mayor valor de monedas, ¿vale? Y otros puntos, que estos se dan durante la partida. Y son los logros de los tres tipos de paisajes. El paisaje de campos de arroz, el paisaje de montaña y el paisaje de mar. Que los consigue únicamente un jugador cuando consigue completar toda la escalera del correspondiente paisaje. Más cosas. Ya que he mencionado los paisajes, vamos a ver los paisajes. Paisaje de arroz puntúa 1, la segunda vez puntúa 2 que se visita y la tercera visita puntúa 3 y si eres el primero en conseguirlo, otros 3. Con lo cual, el total de los paisajes pueden ser 9 puntos con el paisaje de arroz. El de hielo o el de las montañas nevadas, 1, segunda visita 2, tercera visita 3 y cuarta visita 4. Y si eres el primero, un bonus también de 3 puntos de victoria inmediatos. Y el marítimo, más difícil de completar, puesto que tiene hasta 5 paradas, hay que hacer 5 paradas para completarlo y también tiene un bonus adicional. Esto quiere decir que, igual que os he dicho que en el primer el total de puntos serían los 3 y 3, 6 son 9 puntos, en este son 3 y 3, 6 y 4, 10, pueden conseguir 13 puntos en este y 13 puntos del otro, más 5 de este son 18 puntos. Con lo cual, un personaje que vaya a intentar completar todos y que además los haga en el primer lugar, consigue muchos puntos, creo que unos 30 o algo más. Son muchos puntos para este juego, que lo habitual puede ser acabar entre los 80 y los 100. En una partida en la que, vamos, se curra bastante y se hacen muchos puntos, entre 80 y 100 está muy bien. Más de 100 es muy posible, y incluso 120 o más, ¿vale? Una vez analizados estos paisajes, analizaría un poco beneficios de las cartas. Las cartas de recuerdos. Hay 4 tipos de recuerdos que están identificados con un símbolo y tienen un coste. El coste es de 1 a 3 monedas, ¿vale? Con lo cual, en este caso, estos dos personajes que compiten por recuerdos les interesa caer. En cada vez que caes en una casilla de recuerdos, destapas 3 souvenirs y realizas la compra que quieras. Entonces, viene muy bien con esos personajes intentar caer en esas casillas. Hirotada, pues le interesa caer en los templos para que la banca haga más donaciones, porque además la donación le da un punto adicional, cada moneda donada da un punto adicional. Pasaríamos a las termas o los baños, que hay de 3 puntos de victoria inmediatos y 2 puntos de victoria inmediatos, según si te bañas con un mono o te bañas solo, ¿vale? Y por tanto, Mitsukuni le va muy bien ese logro.
¿vale? Pues ahora analizamos los encuentros de los viajeros. Los encuentros, tres que compiten por estos encuentros, con lo cual elegir uno de estos personajes, si el resto de jugadores eligen ese tipo de personaje, pues puede ser que esté más difícil conseguir este logro. Y además, al no caer en las casillas, no obtienes beneficio de la habilidad especial de cada uno. Entonces, si bien después entraremos en más detalles que hay que tener en cuenta a la hora de elegir nuestros personajes. Pues encuentros te permiten ganar paisajes. Caes en una casilla de encuentro y obtienes dos cartas, o sea, doble beneficio. El beneficio propio del encuentro, que suma para el final de la partida, y el beneficio de obtener un paisaje. Un recuerdo gratis, con lo cual, al final, aquellos que van a encuentros también compiten por todas las cosas. Paisajes diferentes, donaciones al templo, monedas, manera de recargar monedas, cash, porque en este juego hace falta. Recomendación ya, para tener presente siempre, no te quedes sin monedas. Muy peligroso en este juego, muy peligroso que a mitad partida o incluso un poco más tarde te quedes sin monedas en tu reserva. Es crucial que tengas planeado cómo recuperar monedas, porque puedes arrastrar hasta final de la partida no pudiendo hacer compras, no pudiendo hacer donaciones, y puede ser un desastre una partida así. Se puede recargar aquí y se pueden recargar en las granjas. Estas amarillitas, tres monedas, ¿vale? Y tres puntos de victoria, porque sí, ¿vale? Y vamos con las comidas, ¿vale? Cartas, comidas de 1, 2 y 3. Todas dan 6 puntos de victoria una vez se consumen, y se consumen en las 4 posadas, ¿vale? De ellas se benefician tanto Satsuki como Kinko. Kinko pagando una moneda menos, estas pagarían 2. Esta pagaría 1, esta no pagaría y aún así la obtendría, ¿vale? Y Kinko no paga. Cuando llega a la posada, de las comidas restantes que le quedan por escoger, escoge una. Con lo cual, si llega primero a la posada y hay comidas de 3 de valor, pues le interesa cogerlas, porque competirá por monedas. Esto hemos dicho, que si un jugador acaba la partida con estas 3 comidas, tiene un total de 7. Y es lo que se compara para competir y obtener este logro. Bueno, más detalles. Espero no dejarme nada, pero aún así en los comentarios podéis preguntar cualquier duda sobre este juego en cuanto a estrategias, reglas, funcionamiento, lo que queráis. Creo que es un juego que he jugado bastante y del cual puedo enseñar a jugar y a disfrutarlo. Me encanta este juego, que llegará en breve a Devir. Creo que está planeado en este 2016 que llegue a Devir. No sé si la versión será igual o no. Yo tengo la versión de FanForce, que creo que es la única que hay hasta ahora. Y yo quiero tener la de Devir para poder comparar. Estrategias a la hora de seleccionar personajes. Número 1. ¿A qué vas a ir? Cuantos más jugadores cojan el mismo tipo de competencia, y competencia básicamente serían estos dos tipos, pues peor te puede ir. Con lo cual, pues a priori podría ser recomendable no coger ninguno de estos tipos, ¿vale? Segunda recomendación, muy importante, ya que es crucial quedarse, siempre tener monedas, mínimo una, guárdate una siempre. Con una al final puedes salvar una comida y son 6 puntos de victoria, muchísimo en este juego, ¿vale? Pocas cosas dan más puntos de victoria. Salvo que estés a punto de completar una colección de un objeto que cuesta una moneda y te da 7 puntos de victoria. Pocas cosas dan más puntos de victoria. Creo que esta debería ser la única que da más puntos de victoria. Pero bueno, es un juego de mucho calcular, muchos cálculos de cuánto llevas, qué logros vas a conseguir al final de partida, cuántos puntos están obteniendo los rivales, para poder maximizar a tope cada paso que das. Pasito a pasito, pero maximizar puntos, ¿vale? Otra recomendación sobre los personajes mía, personal, que me va muy bien, es coge aquellos que tengan muchas monedas.
cuatro personajes con pocas monedas al inicio de la partida, dos, te limita mucho a hacer compras. Casi, aunque vayas a obtener las comidas gratis. Y en este caso sin pagar. Y en este caso puedes ahorrarte muchas comidas a lo largo. Piensa que si hay cuatro y tres monedas es la comida más cara, podrían ser 12 puntos, 12 monedas las que te ahorrases. Pero desde luego, una gran desventaja. Te limita a hacer compras, te limita a que caigas en alguno de los recuerdos, que si no recuerdo mal, aquí hay que pagar por alguno. No, es en una ampliación. Este juego tiene varias ampliaciones y en las ampliaciones hay algún encuentro en el que te hace pagar moneda para obtener, creo que es una comida. Pagas una moneda y obtienes una comida adicional. Pero claro, si no tienes comidas y caes un encuentro porque crees que te va a tocar algo, vas fastidio. Entonces, aquellos personajes que tienen pocas monedas de inicio, a mí demasiado no me gusta. Pero todo hay que probarlo. ¿Vale? Hiroshi comienza también con 3 monedas y va a obtener hasta 3 paisajes gratis. 3 paisajes no están mal. No están mal, sobre todo si intentas competir por paisajes. Puedes completarlo y ya habíamos dicho que paisajes es algo que da muchos puntos en total de la partida. ¿Quién más? Veo que tiene pocos puntos. 4, Chumbei. Bueno, obtener un encuentro en cada posada intermedia para mí no es gran cosa. No es de mis favoritos. Yo os digo quiénes sí que son mis favoritos. A mí me gusta mucho Mitsukuni, este, porque yendo a las termas que no cuestan dinero, siempre obtienes 3 o 4 puntos de victoria. Y hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 termas. Puedes caer en 6 termas, son 24 puntos al final, más haber sido el máximo que te baña, son 27 puntos, son muchos puntos. Y además, al tener bastantes monedas de inicio, 6, puedes igual incluso intentar ir un poco a paisajes o un poco a compras, ¿vale? Y si te centras en alguna de esas cosas, te puede ir muy bien. Este no es de mis favoritos, pero tiene muchas monedas, ¿eh? Y mola mucho, ¿vale? El Yoshiyasu, 9 monedas, el que más tiene. Buena elección. Sobre todo la habilidad, donde cada vez que caemos en un encuentro, de las dos que destapamos, escogemos la que más nos interesa. Con lo cual nos permite combinar e ir a coger, pues, ¿qué queremos competir? ¿En paisajes? Paisajes. ¿Compras? Compras. Que además, empezando con 9, vamos, caes en la primera casilla y te haces un pedazo de compra que, vamos, que ya sales con 10 o 12 puntos de ventaja. Y por tanto, las compras creo que hay muchos puntos. Completar una colección son 4 y 5, 9, 9, 7, son 16. Una colección son 16 puntos. Normalmente en las partidas, hacer una colección completa, o sea, 4, es bastante más que suficiente para poderte llevar el logro. Con lo cual, si son 16 y 3, haciendo las compras puedes llegar a tener 19 puntos con solo una colección. Muchos puntos que además, si partes con bastantes monedas al principio, te permiten ir a competir por otras cosas. Resumen, cuando tienes 2 jugadores, vamos a hacer un caso práctico, ¿vale? En los vídeos suelo hacer casos prácticos de partidas y explicar estrategias. Con lo cual en este voy a intentar ver entre 2 personajes cuál me quedaría. Hay 10 personajes totales, las ampliaciones añaden nuevos personajes. Para mí el juego está bien tal como está. Las ampliaciones dan más cambios, más vuelcos. Pero el juego funciona perfectamente, sí. Para mí perfectamente. Hay reglas especiales sobre compensar el inicio, con lo cual quien va antes tiene menos monedas y quien tiene que esperarse a salir el último gana más monedas, incluso jugar sin personajes, ¿vale? Y en las comidas la otra variante es que puedes obtener, si el primer jugador que llega a la posada coge tantas cartas de comida como jugadores más uno y de él selecciona su compra y deja las restantes aquí para el resto de los jugadores conforme vayan llegando a la posada, o la variante es que solo se cojan tantas cartas como jugadores. ¿Vale? Bueno, pues entonces, después de barajar un poquito,
y sin mirar voy a seleccionar dos personajes y son ¡tatán! Zenmon y Sayakano. ¡Wow! Porque son dos, te tocan dos que compiten por lo mismo. Bueno, sé que nadie va a competir por esto, con lo cual me puedo centrar en ello. Si me puedo centrar en ello, yo creo que probaría con... Claro, la selección se hace además antes de saber el orden de partida. Porque, claro, conociendo el orden de partida podrías determinar dónde vas a caer los primeros uno, dos, incluso tres turnos. Pues podrías buscar prevenir, forzar y demás. Y entonces yo probaría este. ¿Por qué? Porque vas a coger dos recuerdos. Dos recuerdos te permite casi seguro que en dos, tres paradas tengas la colección completa. Con lo cual, habiendo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete paradas, quiere decir que perfectamente dos colecciones podrías completar. Dos colecciones son más de 30 puntos. Lo que pasa es que con monedas tienes que pensar de voy a hacer compras, voy a recargar monedas. Y tengo que caer en las casillas en las que no me supongan coste. Hay que guardar el dinero para las comidas, pero te interesa ir a baños y te interesa ir a paisajes. Y en este caso también te puede interesar ir a encuentros. Templo lo descartaría. Jugando con este personaje descartaría ir al templo, salvo que fuese último recurso y poniendo pocas monedas. ¿Vale? Zenmon parte con más monedas, pero ya que... En este caso a lo mejor este personaje sería más para diversificar más. Puedes ir un poco a comprar, no tanto para grabar colecciones, como mucho una, ¿vale? Porque te implica caer en cuatro casillas de las siete, muchas. Pero si lo combinas intentando caer en encuentros, en los cuales te pueden salir también objetos de recuerdos, en el templo para poder pagar e ir recogiendo y demás, yo creo que los dos son interesantes, pero yo probaría con Sayakano. Sasayaku. Bueno, pues espero que disfrutéis mucho de este vídeo de Tokaido, en este dominio de juegos, tanto como habéis disfrutado en el otro, que tiene muchísimas visitas, ¿vale? Y cualquier juego, sugerencia o algo, bien recibida. Un saludo y hasta otro domingo de juegos.